Bienvenidos a este nuevo encuentro de Rafaela Rural. Ya les presentamos los anticipos de lo que veremos hoy. Mauricio Sieder, de la cooperativa Lehmann, sintetiza el remate liquidación de El Suspiro. Flavia Tanino, de Cabaña El Quebracho, habla de los animales Brahman premiados en la Expo Bra. Pablo Michel, de la Unión Agrícola de Avellaneda, presenta la sección ganadería de la cooperativa. Mario Irusta se refiere al manejo y fertilización de los campos. Juan Pablo Carnat, de CRA, explica la realidad agropecuaria del norte del país. Carlos Gómez, de Semillas Magna, enumera bondades del pasto Tanzania. Guillermo Moretti deja su opinión con respecto a la industria nacional. Jorge Ebenejer destaca aptitudes técnicas de equipos New Holland. Para finalizar, Salvador Di Stefano analiza los mercados agrícolas de los próximos meses. Se realizó en Pilar Santa Fe la liquidación total de Cabaña El Suspiro de Genero. En esa oportunidad, dialogamos con Mauricio Cheder de la cooperativa Guillermo Lehmann. Bueno, estamos en Pilar, en el predio de la cooperativa Guillermo Lehmann, con una fiesta, digamos, una fiesta del Holando argentino, liquidación total. Fiesta es una forma de decir, ¿no es cierto?, porque es una liquidación total de una cabaña, pero bueno, yo creo que en un marco, digo fiesta porque el marco está dado así, la familia Genero ha liquidado su cabaña que hace 60 años, más de 60 años que está trabajando en genética en Argentina, había empezado el padre de Rubén y de Roberto, y bueno, Roberto y Rubén han continuado hasta el día de hoy que deciden vender, y afortunadamente motivo de orgullo para Cooperativa Guillermo Lehmann, ser elegidos para este broche de tantos años de trabajo. Así que bueno. Mauricio, ¿se sabe el por qué abandonan la cabaña? Las razones son muchas, son motivos personales, han tenido algunas situaciones desafortunadas en su familia, y bueno, lo que fue motivando a vender esta cabaña, decisión que seguramente le costó un montón y se vio reflejado hoy en la emoción al recibir a tantos amigos y tantos saludos y bueno, por supuesto la presencia de toda su gente querida, de todos sus afectos y gente que los acompañó en esto durante tantos años. Los precios marcan la genética puesta a venta hoy. Hemos vendido una ternera que fue el precio mayor en 61.000 pesos y luego muchos ejemplares entre 40 a 50 mil pesos, así que yo creo que bueno, que está reflejado todo este trabajo de años y reconocido por productores de la zona, por cabañeros también, que se llevan un pedacito de esta genética que pues puso a venta hoy la familia Genero. Los toros eran toros jóvenes, terneros digamos, y se estuvieron vendiendo entre 15 y 17 mil terneros de un año de edad, así que terneros muy jóvenes. En el transcurso de la Expo Bra de Santiago del Estero, entrevistamos a la ingeniera Flavia Tanino, de Cabaña El Quebracho, que enumeró beneficios de criar Hacienda Brahman. Estamos muy contentos, es la primera vez que venimos a Expo Bra y nos ha ido muy bien. Trajimos toros y vaquillas y bueno, a la gente le gustó mucho, al jurado también, así que estamos contentos. ¿Qué premios obtuvieron? Obtuvimos el gran campeón conjunto, el mejor individual a corral, y trajimos un toro de 2 años que salió reservado el gran campeón y después compitió contra los lotes y también salió reservado gran campeón, así que bárbaro. Contanos un poquito dónde se crían estos animales y cómo lo crían ustedes. Bueno, nosotros estamos en el norte de Santa Fe, una zona que se llama Cuña Boscosa, es una zona de monte y cañadas, una zona muy difícil donde mínimo necesitas 3 hectáreas por vaca. Entonces los toros se crían con bastante ayuda durante el primer año de edad, después del destete, porque hacemos, a su vez tenemos que inmunizar contra tristeza y demás porque hay garrapatas y tábanos, y después se recrían en el monte con suplementación. Buscamos eso porque bueno, nuestros clientes de toros son gente de la zona que necesita que el toro trabaje, que salga al monte, y bueno, por eso también seleccionamos toros con poco prepucio, con buena línea inferior y que es lo que les sirve a la zona, ¿no? Porque son campos realmente muy difíciles. La entrevista que sigue a continuación es con el veterinario Pablo Michel de la Unión Agrícola de Avellaneda, que habla de ganadería.
Bueno, la Unión Agrícola, como todos saben, es una empresa que tiene muchos años de trayectoria, pero históricamente fue muy volcada casi exclusivamente al aspecto agrícola, digamos. Y desde hace unos años, la cooperativa decidió darle un nuevo impulso a lo que es la parte de ganadería, y dentro de una de esas acciones se decidió promover la creación de grupos de productores para trabajar un poco en lo que es el extensionismo. Es por eso que desde hace 3 años nosotros tenemos conformado 4 grupos de productores donde nucleamos aproximadamente unas 45 empresas, donde tratamos de tener una llegada más o unida y vuelta más directo con los productores, donde desde nosotros les ofrecemos de alguna manera el asesoramiento, un poco de acompañamiento técnico y también tratar de abarcar todos los aspectos de la empresa como para también fortalecer los vínculos sociales con los socios directamente, digamos. En su gran mayoría, vinculado con la zona de influencia que tiene la cooperativa, diría que en un 90% son productores de cría y algunos invernadores y algunos engordadores. También hay un porcentaje bajo de productores lecheros de tambo que están ahí todavía no decididos si quieren o no continuar con la actividad lechera, porque nuestra zona al norte de la provincia de Santa Fe no es una zona del todo apta para la lechería, entonces es como un punto de inflexión ahí. Pero en general nosotros nos dedicamos a la ganadería de cría. La agroveterinaria de la Unión Agrícola de Avellaneda, siempre junto al hombre de campo. Cooperativa Guillermo Lehmann. Todo lo que usted necesita en un solo lugar. Fontanini presenta la nueva línea de acoplados volcadores sileros. Fontanini es sinónimo de robustez. Equipos estiercoleros Pichón y mixers verticales Jaylor. Implecor, máquinas forrajeras. Representante en Rafaela, portón comercial de Carlos y Gustavo Canavesio. Ridgear, el sistema más eficiente y rápido para el transporte y acopio de sus granos. Ridgear, su producción bien acompañada. Vega Fabricaciones, de Ángel Gudiño. Estructuras, sistemas de fijación y mallas en media sombra. Teléfono 03576-15475-292. En una de las charlas organizadas por Arán Tecnologías, dialogamos con el ingeniero Mario Irusta, de la empresa Clínica de Suelos de la ciudad de Rafaela. El tema que abordamos fue el manejo y fertilización de los sistemas productivos. Me dedico básicamente a la parte de asesoramiento agropecuario y dentro del rubro de asesoramiento agropecuario, el rubro de fertilidad de suelos. Trabajo en la zona de influencia de Rafaela, unos 80 kilómetros. La empresa se llama Clínica de Suelos. La función principal, aparte del asesoramiento, es la asistencia y la cuestión de la fertilidad de suelos como principal actividad. Está haciendo un par de trabajos en conjunto con Arán Tecnologías y también en conjunto con DIE, por la parte de agricultura de precisión. La cuestión de la fertilidad de suelos y el manejo de suelos, si bien en un alto porcentaje se relaciona con la actividad agrícola, la parte ganadera y específicamente la zona en la cual estamos desarrollando los trabajos, que es en un alto porcentaje de participación los tambos, estamos haciendo trabajos también en cuanto a fertilidad, básicamente con el cultivo de alfalfa. La fertilidad de alfalfa, la alfalfa en sí, digamos, es una pastura relegada en la cuestión de la fertilidad de suelos, básicamente por el tipo de suelos en los que se la ha venido sembrando desde los comienzos de la actividad ganadera. Siempre ha sido sembrada en situaciones de suelos de muy buena calidad, por lo tanto la fertilización es mínima. No quiere decir que sea lo correcto, por eso en los últimos años la incorporación de fertilizantes en este tipo de cultivos, porque ya empezamos a llamarlo como cultivos, empieza a tener cada vez más importancia. Juan Pablo Carnatz, de CRA, describe las desventajas económicas que tienen los productores del norte del país. Hoy realmente yo te diría que esto es default. La rentabilidad hoy no se encuentra. Vos sabés que todos los costos y sobre todo el principal insumo, digamos, el combustible, que conoce todo el mundo, cualquier ciudadano, lo que le ha subido, ha hecho que los fletes se dispararan. Entonces cada vez que aumenta el gasoil nos alejamos del puerto y esto nos ha llevado a una situación absolutamente límite. Los puntos de indiferencia están arriba
de los promedios de la región, ¿no es cierto? Entonces hoy en una soja tenés que andar en 1.500 kilos, en algodón tenés que andar en 1.700, 1.800 kilos, con buena calidad, por supuesto. Entonces esto realmente nos complica. Tal es así que hoy el presidente Kraft va a pasar por acá y nos vamos a Tucumán, que mañana vamos a lanzar un documento con toda la problemática del NOA, en la cual nosotros como región pedimos ya algo que pensábamos que no iba a ser necesario, porque pensamos que todos los productores del país son lo mismo, pero nosotros necesitamos arancel cero o retenciones cero, mejor dicho. Retenciones cero. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué pasa. Estuvimos en Corrientes y Misiones, invitados por Semillas Magna y DAO AgroSciences, conociendo distintos tipos de pasturas subtropicales. El ingeniero Gómez habla sobre el pasto Tanzania. Bueno, mi nombre es Carlos Gómez, yo trabajo para Semillas Magna, soy ingeniero agrónomo desarrollando el paquete de pasturas tropicales para lo que es Argentina. Mi zona es tanto Chaco, Formosa y Norte Santa Fe. Esto es una de las alternativas, muy buenas alternativas que contamos dentro del portfolio de Semillas Magna, lo que respecta a un Panicum Maximum cultivar Tanzania. Es de la misma familia del Gatton Panic, pero con mejor relación hoja-tallo, como ustedes pueden ver, mejor producción de forraje, mayor volumen, que es muy interesante para el desarrollo de lo que es desmonte, una muy buena alternativa para las pampas, donde el Gatton Panic lo puedo ir perdiendo a partir del segundo año. Es muy utilizado en esquema de desmonte por su fácil implantación. Muchas veces los productores ya tienen un esquema desarrollado para lo que es la utilización del Gatton Panic. Como es de la misma familia y se adapta al mismo ambiente, lo puedo utilizar esa forma de siembra o ese esquema de producción, logrando mayor volumen, aumentando la carga animal, logrando tener mejor relación hoja-tallo, como ustedes pueden ver. Tiene mayor volumen, tiene una hoja de mayor tamaño, se encaña en menor medida y florece una sola vez al año, que en pasturas eso es una característica fundamental, porque mantengo la calidad de la pastura por mayor tiempo. Lo que respecta a las condiciones edáficas, o sea, condiciones del suelo para su implantación, se adapta muy bien a lo que es un esquema de desmonte, donde tengo los suelos vírgenes, fértiles, con buen contenido de nitrógeno, y tolera muy bien la sombra y se adapta muy bien a las pampas, donde la otra especie de la misma familia, que es el Gatton Panic, no se desarrolla normalmente. Arán Tecnologías distribuye caudalímetros y medidores de humedad Delver. Además, equipos DIE, AgeLíder, SprayTech, Magris. Silvio Arán, asesoramiento y servicio postventa en agricultura de precisión. Semillas Magna, más de 30 años de trayectoria en pasturas subtropicales. Mulato 2, Brachiarias, Grama Rhodes, Gatton Panic, Tanzania. Asistencia profesional permanente. Semillas Magna, semillas confiables. ¿Otra vez renegando? Necesitas un buen concesionario, que además de buenas máquinas tenga un buen servicio postventa. Ah, claro, Savione. Sansolar provee sistemas de extracción de agua equipadas con bombas sumergibles Grundfos, alimentadas con paneles solares. Sansolar, la energía del presente. Metalúrgica Diego Canalis fabrica rolos post-desmontes, también rolos descompactadores de siembra directa. Diego Canalis, desde el Colorado Formosa para todo el país. El CREA Región Santa Fe Centro invita a la jornada de actualización en lechería a realizarse en Sunchales el próximo 23 de octubre. New Holland. Un tractor del que no te vas a querer bajar. Encontrá la línea completa en Grosso Tractores. Rafaela. En la cena por el Día de la Industria que se realizó en Rafaela, entrevistamos al señor Guillermo Moretti de FISFE. Para nosotros es un día de festejo, ¿no es cierto? Que podamos nosotros seguir festejando que estamos
parado industrialmente es importante. No es el año 2010 o el año 2012, pero es un año que todavía estamos trabajando. Según cifras oficiales del mismo INDEC, bueno, hace 12 meses seguidos que hay caída en la producción. Y en las ventas también. Sí. ¿Cómo afecta esto a la industria de Santa Fe? No, indiscutiblemente está afectando, eso que estoy diciendo. Si bien las caídas no son pronunciadas como fueron en otros años, ni comparación de lo que fue con el 2000, ni cuando tuvimos la crisis de Lehman Brothers, estamos notando que se viene cayendo el aparato productivo industrial. Bueno, las causas por las que se viene cayendo casi todos lo saben, el problema de la caída de los niveles de exportación y una caída en el mercado interno que recién creemos que se va a notar más a partir del primer trimestre del año que viene. Todavía no hay afectación en los puestos de trabajo directo. Cuando hablamos de puestos de trabajo decimos de gente despedida. Sí hay suspensiones de turno, sí hay suspensiones, fundamentalmente en el sector automotriz. El sector automotriz es uno de los que más tira el índice hacia adelante y uno de los que cuando decae es cuando más se cae el índice. El sector automotriz no está pasando uno de los mejores momentos, pero fundamentalmente por la exportación. El año pasado fue un año espectacular, que se llevaron a 950.000 autos de patentamiento. Este año se cree que se va a llegar a 650 y 700.000 autos, que también es mucho para la cantidad de habitantes que tenemos nosotros, ¿no? Grosso Tractores es concesionario New Holland en una amplia región del país. En Bandera, Santiago del Estero, dialogamos con el técnico Jorge Benéjer. Hoy estamos en la exposición de Bandera, en el noroeste santiagueño. Es el segundo año que estamos acá visitando la exposición, un poquito para mostrar los equipos nuestros. Hoy trajimos, atrás nuestro, está el T7-245. Es un equipo que es industria nacional, fabricado en la fábrica de Ferreira en Córdoba. Estos tractores son potencia 180, 200 y 215 HP. Estos tractores son transmisión Full Power Shift, 18x6, sistema Intel Swift, o sea, es un sistema inteligente donde usted, el productor, el operador, aprieta un botón y el tractor elige las RPM y la marcha óptima de trabajo. Eso facilita cuando el productor está tirando un implemento grande y necesita, hay veces que necesita un poquito más de potencia, el tractor va a bajar una marcha y va a sacar más revoluciones y aparte reduce el consumo de combustible, que es muy importante hoy por los precios que tiene el combustible. Potencia 180, 200 HP y 215 HP. Son tractores que están enfocados a productores de amplias explotaciones agropecuarias, para sembradoras, para monotolvas, para contratistas monotolvas que necesiten tirar monotolvas con hoy, con las monotolvas que existen en el mercado, son monotolvas de 25 a 30 toneladas, y con un tractor de estos es un lujo tirarla, porque es un tractor que tiene poco consumo de combustible y bueno, ayuda al bolsillo del producto. La última nota del programa es con el economista Salvador Di Stefano, que analiza perspectivas agrícolas. Haciéndolo de siempre, tratando de venir a escuchar los problemas que hay en el interior y tratar de ver alguna forma de cómo podemos acompañarlo en esta coyuntura que es tan difícil. Y hoy tocando el tema del impuesto a las ganancias, porque básicamente estamos en un momento crítico, hay 25 millones de toneladas de sojas guardadas en el campo, y si mañana Kicillof llegaría a generar una devaluación del 30-40%, esa ganancia sería pasible de cobrarse impuesto. Lo cual es una locura, porque vos prácticamente decís, hoy no vendo porque pierdo, y mañana si vendo tengo que pagar ganancia y anticipo durante todo 2015. Creo que el gobierno nos está metiendo en una trampa económica, productiva, impositiva muy grave. El tema de la soja, ¿por qué esa particularidad del productor de decir, la guardo la soja? ¿Por qué? ¿Qué criterio usa para decir la guardo? Bueno, yo creo que son uso y costumbre. Nosotros estuvimos en Estados Unidos y en Estados Unidos siempre se vende antes y acá siempre se vende post. Hay que quedar claro en lo siguiente, el productor tiene el arte de con un insumo hacer un producto final. Ese es el arte del productor. Lo que muchas veces es difícil explicarle al productor, que él cuando deja de producir,
pasa a un escenario financiero, impositivo, y que es muy riesgoso ese escenario, porque, a ver, ninguno de nosotros sabe con exactitud qué va a pasar. Entonces el productor tiene que entender que está pasando de un negocio que conoce a un negocio que desconoce. Entonces, uno lo que le recomienda es que no vaya a lo desconocido, más vale que venda la soja, que se compre un insumo, que en lugar de tener guardado silo bolsa, que soja en silo bolsa, que es una cotización pública, que pase a tener guardado insumo, que se evalúan en los balances a costo histórico y que no generan impuesto a la ganancia. Entonces, lo que le estamos planteando es eso, hacer más de lo que sabe hacer y menos de lo que no sabe hacer. Ley de abastecimiento, ¿le puede afectar mucho al campo? Mira, la ley de abastecimiento está dentro de lo que yo contaba al principio de la charla, se compra a tiempo, va a salir y se va a declarar inconstitucional. O sea, no. Pasamos un montón de tiempo discutiendo cosas que no se van a aplicar. Es increíble lo poco productivo que este gobierno. ¿Cuál es la perspectiva? Si se puede trazar una perspectiva del mercado, ¿cuánto puede llegar a valer a futuro la soja o el maíz? Mira, yo creo que el maíz y la soja va a estar un 10% más arriba del valor actual, pero no mucho más que eso. Vos estás en un escenario de una oferta extraordinaria, un mundo con una gran potencia productiva, los precios están muy deprimidos, entonces vos vas a tener que empezar a mirar en los próximos tiempos cuánto va a sembrar Brasil y también qué paquete tecnológico le ponen. Porque vos, cuando estás en año de vaca flaca, bajás el paquete tecnológico y eso te hace caer los rindes. Entonces vamos a ir a rinde amarrete de maíz, a rinde amarrete de soja, a menos área sembrada, y eso va a hacer que 2016-2017 tengamos buenos precios y buenos negocios. Para eso hay que llegar hasta allá. Así que ahora pongamos la cabeza en cómo llegamos, y después vemos qué pasa, pero más de un 10% arriba de los precios actuales en la 14-15 no lo va a tener. 15-16 va a estar mejor. Apliquemos toda la producción. Me preguntaron ahí, ¿vendo una máquina vieja y me compro dólares? No, vendé la máquina vieja, comprate una nueva. Apostá a la producción. Para mí los primeros 2 años del próximo gobierno van a ser muy buenos para el campo, porque este país, lo único que lo saca adelante es la fábrica de hacer dólares. La fábrica de hacer dólares somos nosotros, el campo, la ganadería, la leche, y nos van a venir a buscar en el 2015. Lo que nosotros tenemos que negociar es que cuando nos vengan a buscar, las condiciones que tenemos tienen que ser sustentables, porque alguna vez en el 2002 tuvimos buenas condiciones y las perdimos en el 2008. Entonces nosotros ahora, si nos vienen a buscar de nuevo, y tenemos que poner condiciones que sean sustentables como mínimo 30 años. ¿Inflación 2015, 50%, tanto? Cómodo. 50% cómodo. Te la firmo y te apuesto. Va a estar arriba de eso. Pero 50% cómodo. A ver, vos tuviste inflación el 24, tuviste inflación del 28, tuvimos inflación del 40. Ahora yo te pregunto, con menos reserva, con menos precio de la soja, con menos precio del maíz, ¿por qué no voy a tener 50 el año que viene? Si no cambió nada estructuralmente. La presidenta, no solo tenemos el problema con los fondos buitres, sino ahora tenemos problemas con otro bonito que no son buitres. Y cada vez, digamos, incrementamos los problemas. Si somos una máquina incrementa problemas, ¿por qué no se va a incrementar la inflación? Llegamos al final de esta nueva entrega de Rafaela Rural. Los esperamos en el próximo programa.